going to promise is that we're going to do this. We're going to move forward. Última noticia de Estados Unidos de América. Patriotas, te contamos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Corinne Jean-Pierre, ha sido objeto de críticas y burlas en las redes sociales después de que su discurso sobre la política fronteriza del presidente Joe Biden se volviera incómodo y serpenteante durante una aparición en el programa de entrevistas All In with Chris Hayes de MSNBC. Los críticos han ridiculizado a Jean-Pierre por sus comentarios vacilantes y su ensalada de palabras, y han cuestionado tanto la sustancia de lo que estaba diciendo como su habilidad para comunicarse de manera efectiva. Durante su discurso, Jean-Pierre habló sobre los objetivos de seguridad fronteriza de Biden y acusó al expresidente Donald Trump de haber destripado verdaderamente el sistema de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, su estilo de comunicación fue objeto de críticas por ser incómodo y difícil de seguir. A pesar de las críticas, dijo que la administración supuestamente y Biden ha continuado promoviendo su plan actual para asegurar la frontera y ha asegurado que lo harán de una manera humana y segura. Sin embargo, los críticos siguen cuestionando la efectividad de la política fronteriza del presidente. Y es aquí donde me pregunto, ¿por qué es tan irónica esta mujer? ¿Será que no está enterada del gran problema que tiene la administración con los inmigrantes en la frontera sur? A lo mejor solo está cuidando su puesto. Mis amigos, aunque los comentarios de Jean-Pierre fueron objeto de críticas, es importante recordar que la comunicación efectiva puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de temas complejos como la política fronteriza. A medida que la administración Biden continúa trabajando para abordar este problema, es probable que sigan surgiendo desafíos y críticas, pero es importante seguir avanzando y encontrar soluciones efectivas para asegurar nuestras fronteras de manera humana y segura, como la anterior administración, la del Titán. Y tú dime, ¿qué opinas?